Hoy el IPC de junio eh, presenta cuatro décimas por debajo de los datos del mes anterior, es decir, se encuentra situado en el 1,5%. Una desaceleración que, a nuestro modo de ver, lo que trae consigo es una tendencia hacia la convergencia con la inflación subyacente, es decir, con la que muestra eh, los datos sin los alimentos frescos y la energía. Eh, dato que se ha venido manteniendo durante los últimos meses prácticamente desde todo el 2016 y 2017. A modo de ver de comisiones obreras, este dato es preocupante porque esta escasa inflación eh, se convierte en un elemento estructural que lo que viene a reflejar es la desaceleración de la demanda interna. Por otro lado, hay otros elementos también a destacar y son el incremento medio de los salarios que se sitúa hoy en el 1,3% cuando los precios medios de consumo están a fecha de junio en el 2,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pérdida de un punto en el poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía. Pero además hay otro elemento que desde Comisiones Obreras queremos resaltar y que nos parece grave, y es la pérdida de participación de los salarios en la renta de las empresas, en el beneficio, en la distribución de los beneficios. Cuando en 2014 y 15 los salarios con la recuperación económica empiezan a crecer proporcionalmente con la productividad, es desde 2016 y lo que va de 2017 que esa brecha se va ampliando y hoy por hoy tiene una distancia muy significativa. De manera que, Hoy la productividad ha crecido en el 1,3%, mientras que los salarios han caído a un menos eh, 4,5%. ¿Qué demuestran estos datos a modo de ver de comisiones obreras? Es que no solamente la crisis es la que ha provocado que los ajustes y los recortes recaigan fundamentalmente sobre los y las trabajadoras, sino que estamos hablando de un, de un modelo económico y social que entendemos que consolida la desigualdad. Para comisiones obreras, ese modelo es injusto e insolidario porque está basado en la precarización, en la exclusión y en la, en la pobreza de una franja muy importante de la sociedad, tenga o no tenga salario. Pero además es que nosotros entendemos que ese modelo es ineficiente económicamente porque renuncia a impulsar la actividad económica desde un reparto equitativo de la renta. Por lo tanto, recuperación económica que debería traer consigo la creación de más empleo, pero no solo eso, un empleo de más calidad.